Bueno, estamos nuevamente acá en Toda la Verdad Primero, eh, para continuar con las charlas eh, sobre la parte humana, sobre los comportamientos, este, algunos ciclotímicos de los personajes de la Confederación Argentina, de los funcionarios, de los militares en la época de Rosas, eh, sobre sus glorias. Sobre sus heroísmos, pero también sobre sus este, traiciones, alguno que otro, eh, sus, sobre eh, comportamientos este, ambivalentes, grises, en otros casos, eh, que conforman todo, digamos, una pintura de las personalidades de estos caudillos, de estos funcionarios, de estos diplomáticos, en su faz humana. ¿Eh? En su fase humana, qué es lo que nos interesa a nosotros tratar es este, este nicho que hemos encontrado para tratar de descifrar el porqué de ciertos comportamientos, cómo pensaban, qué hacían, más allá de las batallas militares que, eh, digamos, ustedes puede, eso pueden verlo en, en los libros de historia, con las fechas, cuántos murieron, cuántos se salvaron, cuántos prisioneros. Nosotros acá estamos tratando de de enfocar la cuestión, el porqué de los comportamientos de todos estos personajes, siempre bajo nuestras tres banderas. Seguimos con este personaje que veníamos charlando en la edición anterior, eh, Alvear, mm, quien, hace, quien nos viene siguiendo, que agradezco las cartas, los mails, eh, hasta en la calle nos hemos encontrado con gente que da su opinión, eh, a la que gentilmente les agradecemos opinamos, cambiamos, impresiones, etc. Este alvear, bueno, seguimos con este alvear. Eh, habíamos dicho lo último, que cuando alvear cae San Martín, el cual tanto García como Rivadavia y el propio alvear intentaron eh, sucesivamente asesinarlo, es así, directamente, eh, alvear entonces en un momento decide renunciar a su cargo eh, y dura tres meses nomás. En el cargo. Pero en tres meses hice un desaguisado con las cartas que comentamos a los ingleses, a los españoles, a los portugueses, que vengan acá a salvarnos, ¿no? este, Eso demuestra la, la floja autoestima que, que tenías este, alvear y que de algún modo nos ha este, inoculado todo eso a través de la década. Algo evidentemente ha quedado que nosotros no nos creemos capaces de gobernarnos hasta el día de hoy a, a, a nosotros mismos entonces eh, tuvo que refugiarse huyó al viar, en una fragata de qué país Inglaterra este, de guerra eh, una fragata de guerra se fue a Brasil eh, posada fue arrestado también este, cayó también el directorio cayó también la asamblea del año 13 y el cabildo nombra a otro personaje también un poco más de lo mismo eh, rondo eh, bueno, finalmente los lusitanos invaden en 1817 la, la provincia oriental, toman la ciudad de Montevideo, el pueblo oriental, eh, digamos, este, luchan contra ellos, dirigido por Artigas, eh, los lusitanos eh, no pueden salir mucho más de Montevideo, este, porque le invaden por el mar. Y, por el río, perdón, y, y, este, y toma Montevideo, pero mucho más de allí no pueden, no pueden este, controlar, más allá de la ciudad. Eh, Alvear se queda allí, en la ciudad ocupada por los lusitanos. Claro, eh, ¿qué más pensar, no es cierto? En mayo de 1818, luego de, de estar tres años exiliado en Río de Janeiro, es sí, cuando. Alvear cae, se exilia tres años en Río Janeiro, y después cuando los portugueses toman Montevideo, él se va con ellos, ¿no es cierto?, este patriota de Alvear, y se queda en Montevideo controlado por los este, portugueses. En 1820 se produce la batalla de Cepeda este, entre Estanislao en López y Ramírez contra Rondó. Eh, increíblemente Alvear se une a los caudillos, una cosa rara extraña, pues intentó decir, pero ¿por qué? ¿Cómo se va a unir a los caudillos si sí los quería, los quería desalojar? Los quería combatir a ellos, a Estanislao López, a Ramírez y a Artigas. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué se une a ellos contra, contra este rondó? Porque él intentaba derrocar a Rondó y volver a ocuparse ese lugar. Fíjense. El pensamiento de Alvear retorcido. Ah, es increíble, realmente hasta a mí me llama la atención. Bueno, cae el directorio, comienza la anarquía del año 20, luchas, Alvear con apoyo de Zarratea, combate contra Soler al que vencen, pero al poco tiempo Zarratea se vuelve contra Alvear y libera a Soler. Soler se vuelve contra su liberador Zarratea. Poco confuso este. Debiera explicarlo de nuevo, pero por algo se llamaba la, la, la anarquía del año 20. Alvear se va de la ciudad, busca refugio con Ramírez y López, a los que combatió toda su vida. Estos luchan contra Soler, al que lo vence. En el Cabildo de Buenos Aires nombra gobernador allí a Dorrego. Estando en Inglaterra en misión oficial, Alvear logra que Inglaterra reconozca la independencia de las Provincias Unidas. Había dado cuenta de las expresiones filoinglesas. De Alvear. En el 24, 1824, luego de aquel triunfo definitivo de Bolívar contra los españoles, Alvear fue convocado para cumplir una delicada misión diplomática ante Bolívar. Es decir, lo mandan a Alvear a una misión diplomática este, y a parlamentar con Bolívar. Eh, ¿Cuál era? Bueno, primero felicitar a Bolívar por el triunfo contra los realistas, en negociar la devolución. De Tarija, que no lo logró, y lograr una alianza frente a la inminente guerra contra el Imperio de Brasil por la banda oriental. O sea, a ver, lo mandan al ver para felicitarlo a Bolívar y para lograr una alianza con Bolívar para, para digamos, este, luchar contra los portugueses. Eh, y ya este, portugueses en ese, en ese caso ya brasileños este, eh, y ¿cómo se pero cómo? pero no era que Alvear intentó durante muchos años que los lusitanos invadieran y coparan la banda oriental Alvear lo que quería es sacarse encima Artigas fuera como fuera y si tenían que lo, darle la banda oriental a los portugueses se las daba no le interesaba mayormente, tampoco que fueran Portugueses. Eh, la Banda Oriental se apropiaba porque sí, de la Banda Oriental, este, los Portugueses. Él lo que quería era sacarse encima Artigas de la Banda Oriental, sacarlo, matarlo, el tenerlo bien lejos. Y para eso tenían que, tenía que ceder a las pretensiones eh, luso-brasileñas de, de conquistar y de quedarse con, con la banda oriental, no tenía problema. Así como ahora tampoco tuvo problema de pedirle a Bolívar una alianza de parte de, 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 de digamos, de, 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 de. las autoridades de Buenos Aires centralistas para combatir ahora al Brasil, porque se venía la lucha contra el Brasil. Eh, y de, este, siendo un funcionario ahora de Dorrego. Eh, Tarija, Dorrego le, le ordena también entre las negociaciones que le devuelvan Tarija, Tarija no se la devolvieron. Eh, le ordena, de algún modo o no de algún modo, le ordena Bolívar a Sucre, ¿no es cierto? Este, que devuelvan Tarija eh, al seno, digamos de del gobierno nuestro, pero eh, Sucre, primer presidente de Bolivia, este, no lo devolvió, no lo devolvió. Eh, Sucre no quería devolverlo, era el primer, el primer go el gobernador, el primer presidente de Bolivia, y no quiso devolverlo. La voluntad de Sucre era quedarse, como se quedó finalmente, con Tarija. Eh, pero, digamos, este, más allá de todo eso, la reunión de Albiar no, no tuvo un efecto buscado. Eh, Tarija eh, parecía, durante un, un pequeño tiempo, Pequeño interreño este, que volvía al seno de las provincias unidas, pero finalmente en agosto de 1826 Tarija se incorporó a Bolivia. Eh, el Congreso argentino, ante esta actitud que, que tomó Bolivia y con Sucre a la cabeza eh, de, de, anex, de anexarse a Tarija, eh, la declaró territorio argentino, en 1826, en noviembre, como una provincia argentina, por lo menos este, nominalmente, digamos, no en los hechos, eh, y digamos, como una provincia independiente de Salta, porque antes estaba unida a Salta. No la devolvieron entonces a Tarija y el, el gobierno digamos, de las Provincias Unidas este, designa a Tarija aunque no en los hechos, por lo menos ilegalmente, como una provincia autónoma de Salta incorporada a las Provincias Unidas. Eh, se, venía, se venía la lucha en la banda oriental entre eh, los orientales y los, y los brasileños, y este, tanto Alviar como Díaz Vélez que lo acompañaba, presionaban a, 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 Bolí a, a Bolívar. Para que interveniera en esto y que, y que, los, y que los brasileños, los brasileños, no comparan este, todo, el territorio, todo el territorio de la banda oriental, porque se venía el conflicto. Este, pero el venezolano se lavó las manos de algún modo, este, se negó a involucrarse en, en, en el tema del Río de la Plata, este, él estaba a favor de eso. Él estaba a favor de que la banda oriental y todo eso este, no perteneciera a los brasileños. A él no, no le gustaba mucho los portugueses, este, eh, pero no se animó a meterse y a tener él un conflicto con todo el imperio luso-brasileño. Sucre sí. Sucre, por un lado, digamos peyorativamente, podemos decir que no devolvió a Tarija y la anexionó a, a, a Bolivia, el cual fue, el, como dijimos, el primer presidente. Pero digamos la parte buena, digamos de Sucre, él quería combatir contra los imperiales brasileños. Eh, Bolívar, este, ¿por qué no actuaba? ¿Por qué no se metió en, en la discusión y la pelea? Porque era presionado por los ingleses también, por el Reino Unido, a quien debía mucho de sus éxitos contra los españoles. Eh, gracias a Inglaterra, no es cierto, a, a Gran Bretaña. Mucho de la gloria, lamentablemente, de, de, de Bolívar contra los realistas, era por el apoyo grande que tuvo Gran Bretaña. Y Gran Bretaña no quería que este, Bolívar se metiera en, en las discusiones y en el terreno este de, de la banda oriental, de río de la Plata. No quería que, eh, que este, y no quería meterse en la pelea que iba a haber ya entre la Confederación Argentina y los y los brasileños. Eh, Inglaterra de algún, modo quería, de algún modo quería que hubiera un conflicto fuerte entre el imperio brasileño este, y, y, la, y las provincias unidas para después mediar y lograr la creación de lo que en definitiva ya después vamos a ver, ese famoso Estado Tapón. Eh, volvió a Alvear a Buenos Aires, volvió Bolívar a Lima y en su ausencia fue elegido Bernardino Rivadavia como presidente. Eh, ¿Y qué hizo Bernardino Rivadavia con Alvear? Otra vez lo nombra funcionario, iban cambiando los titulares del Ejecutivo y eh, Alviar seguía siendo funcionario, como, en este caso como ministro de Guerra y Marina. Este, poco tiempo después, la banda oriental frente, este, decide incorporarse a las provincias unidas del Río de la Plata, y esto precipita la guerra, la famosa guerra que hubo, la primera, entre el imperio de Brasil. Y la, este, y la Argentina. Rivadavia lo nombra Alvear, qué curioso, como comandante en jefe del ejército a mediados de 1826. Eh, muy interesante todo esto porque Alvear era el jefe de, de las tropas argentinas que iban a luchar contra el imperio brasileño, imperio que él había empujado a que tomara la banda oriental. ¿Me explico? O sea, primero apoyaba durante muchos años la intromisión, Alvear, la intromisión del imperio luso-brasileño en la Banda Oriental para coparla. Y ahora, qué curioso, tenía, él estaba a cargo Alvear de las tropas argentinas que iban a combatir a Brasil cuando la Banda Oriental decidió incorporarse a, la, a las Provincias Unidas. Es la política, ¿se entiende? Alvear, donde iban los vientos, él se iba acomodando, como Manuel García. Eh, intentó mejorar el estado y la organización del ejército, Alvear. Las, las tropas tenían como 2.800 plazas, muchos reclutas, 2.500 milicias del caudillo de La Valleja, La Valleja, gran, gran patriota también, junto con Artiga y junto después con Oribe. Eh, organizó un ejército eh, sólido de 2.500 personas para ir a combatir al sur de Brasil lo que después fue bueno, la batalla de Tuzangó eh, tenía un, un, este, era un hábil diplomático este, obviamente se nota al ver. Eh, pero bien este, digamos, el gobierno de Rivadavia tampoco tenía mucha intención, fue empujado un poco a Rivadavia a tratar de, 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 que, de, de luchar contra los brasileños, porque los brasileños declaran la guerra, porque, las provincias, porque la banda oriental se quiere incorporar a, a, a las provincias unidas. A Rivadavia mucho no le interesaba, pero a los orientales sí. Artiga, La Valleja, después Oribe querían formar parte. De la, de la Confederación Argentina para, para, para sentirse obviamente más poderosos. Este, eh, eh, pero, digamos, eh, mucho interés no tenía tampoco en, 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 digamos, en esta pelea Rivadavia eh, y no tenía demasiado interés en, en recuperar la, la, la banda oriental Rivadavia. Este, un poco sí, pero tampoco demasiado, este, porque iba a tener que después este, lidiar con, con Artigas, con la Vallega, etc. Entonces la idea de Rivadavia era lograr una paz favorable, si se quiere. Eh, viene la batalla de Tusangó, donde por primera vez allí este, eh, pelearon juntos en esta lucha contra... Este, contra el imperio brasileño, por eso triunfamos, en, digamos, aunque sea parcialmente. Eh, lucharon juntos Oribe, Chilaver, Lavalleja, Lucio, Lucio Mansilla, y el 20 de febrero del 27 se triunfa finalmente. No fue un triunfo completo como algunos creen, pero fue un triunfo este, contra las tropas brasileñas en Ituzaingó. Eh, luego de la batalla de Tucumán, el ejército argentino tenía las tropas muertas de hambre, famélica, descalzo, desarrapado, porque Rivadavia no le mandaba vituallas, ni armamento, ni municiones, ni nada. No le pagaba los salarios, la contabilidad era un desastre. Todo esto tuvo la culpa también en Alvear, allá, como, como, como líder, digamos, de algún modo, o como el mandamás de todo el ejército argentino. Había gra graves, gravísimos abusos de sus tropas, violaban mujeres, quemaban ranchos, robaban los argentinos, ¿no? O sea, no se portaron muy bien en una indisciplina soldadesca muy grande, robaban ganado, este... y Dorrego imputaba todo esto, todos estos problemas, porque realmente la oficialidad se portó muy bien, este, a alvear. Este es un problema de la tropa. Eh, sin embargo, cosa curiosa y contradictoria, este, todos los oficiales estaban en contra de Alvear, sin embargo después Alvear, este, eh, Lucio Mansilla propuso la erección, Lucio, eh, la erección de un monumento al mismo, Alvear, pero distintos políticos y militares se opusieron, pues consideraban que el triunfo argentino correspondía solamente a sus oficiales. O sea, el triunfo de Ituzaingó fue de los oficiales argentinos, ya vamos a nombrarlos, ya hemos nombrado algunos, que Alvear no tenía condiciones de mando ni estratégica ni nada, que Alvear cometió un cúmulo de errores, es decir, los oficiales militares, al ver el horror que era en la conducción a Alvear, no le daban bola, no, le, no lo escuchaban, hacían lo que ellos consideraban que era lo que había que hacer y desobedecían las órdenes de Alvear. Eh, casi todos los militares eh, sean los que en el futuro iban a ser unitarios o federales, parece que en esto estaban todos de acuerdo, eh, decían que Alviar era un soberbio, irritable, presuntuoso, no tenía capacidad militar, un ignorante en temas militares, en la ciencia militar, así lo veían, bransen. Pacheco, el general Paz, la Valle, la Valleja, Chilaber, miren cómo voy contabilizando, o la Sábal, o la Barría, o Oribe, la Valleja, este, hasta el propio Mancilla. Eh, nunca antes, ni después, tantos oficiales, no importa la, la, el pensamiento político que tuvieran después, este, eh, coincidieron en la falta de conducta, de capacidad militar, de incapacidad absoluta de alvear para conducir un ejército. Este, bueno, otro premio más para alvear, como por supuesto por esta razón, calles, plazas, partidos, eh, partidos general alvear, eh, monumentos, todo lo que ustedes se les ocurra. Este, ese monumento está recoleta ahí, algún día habría que sacarlo. Pero bueno, eh, y explicar por qué. Siempre que, que, que el el revisionismo histórico cuando promueve determinadas acciones el por qué y explicarle al pueblo por qué con documentos en la mano como estamos haciendo nosotros eh, entre los graves errores que, que cometió alviar uno por su tosudez por su falta de estrategia militar fue lo que llevó a la muerte a, a al querido y valeroso Bransen con el Bransen sacrificándolo en un episodio bélico que ya él sabía, ya él sabía que iba a fracasar, este, y le escribió una carta a su mujer diciéndole: Seguro que no vuelvo. Gracias, mi amor, sea feliz, etcétera, etcétera. Él sabía que iba a terminar muriendo, pero obedeció la órdenes de Alvear de atacar en un lugar que no tenían que haber atacado, como lo vieron todos los oficiales argentinos. Eh, otro error de Alvear, militar. Fue que cuando se triunfó en Ituzaingó no persiguió a los, a los brasileños que estaban este, en desbandada. Eh, fue un, un, un triunfo pírrico, se dice, porque estando en desbandada los brasileños no los persiguió. Fue un triunfo hasta se diría estéril, porque al poco tiempo los brasileños recuperaron ese terreno que habían perdido en la batalla de Ituzaingó, en las la, la, llamadas posiciones San Gabriel y Bagué. Eh, y bajé, bajé bajé, no sé cómo se pronuncia, este, cosa que poco se enseña en, en las escuelas. Se habla del triunfo de Tuzango, ven, pero no, no explican qué pasó después y cómo fue ese triunfo. Así que bueno, ahora vamos a hacer una pausa, me indica acá el director, y continuamos en breve eh, con estas charlas, eh, con este personaje tan sinuoso y siniestro, por otra parte, de Alvear. Gracias y ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. tv 1 toda la verdad primero. Volvimos luego de esta breve pausa comercial eh, acá en tv 1 toda la verdad primero, donde seguimos esta charla respecto a los políticos, funcionarios, militares de la Confederación Argentina, de los caudillos que ya hemos hablado a lo largo de dos años, este, y ver digamos, su comportamiento humano, su faz, sus personalidades, su interior, más que las cuestiones estrictamente eh, militares en cuanto a números, muertos, soldados, batallas, fechas, que eso ya digamos, es más escolar que otra cosa, eh, aparte hay eximios historiadores que han hablado sobre este tema. Pero nos, ahora nos concentramos en la parte humana y seguimos en esta, esta última parte con, este, con eh, Carlos María de Alvear. Habíamos hablado de la batalla de Tusangó, que realmente fue un incapaz, un inepto en la conducción militar, también más allá de su anglofilia, eh, de sus coqueteos con los lusitanos, portugueses, con el lloriqueo eh, frente a, al, al rey español para que volviera a tomar este, eh, control de nuestro territorio. Desde el punto de vista militar, eh, también se acomodó siempre a, a los vientos de la historia, como digo yo. Eh, ¿Qué pasó después de la batalla de Ituzaingó? No persiguió, no persiguió a, los, a los brasileños que estaban en desbandada por dos razones. Primero, por su desconocimiento e incapacidad militar. Pero también por la falta de elementos, vituallas, eh, como dije yo, armamento... Eh, uniformes que no tenían los soldados luego de combatir muchos años, mucho tiempo, eh, que no les mandaba el, este, Rivadavia, eh, eh, no tenían buenos caballos, y entonces el triunfo, ese triunfo en Ituzaingó, importante, ¿sí? pero no fue definitivo, no terminó destruyendo el ejército brasileño, se desbandó, pero sufrió importantes bajas, pero el avance ya no se podía continuar, porque tampoco tenían con qué, eh, no había apoyo, obviamente, de Buenos Aires, por eso no tenía tampoco este alvear demasiado, a que reconocer, demasiado este, eh, material como para seguir persiguiendo a los brasileños, ¿por qué? ¿Por qué Rivadavia y todos los porteños y el gobierno de las provincias unidas se concentraban más en pelear contra los caudillos del interior, contra Artigas y todo, que en la pelea contra los brasileños? Dos frentes es un poco difícil, o más de dos frentes. Eh, eh, y los gobernadores del interior tomaban a ese ejército argentino que peleaba contra los brasileños eh, por ahí con una visión un poco poco limitada también de los caudillos, lo veían o creían que era un de un modo un ejército porteño. Y ellos estaban en, en, en pelea contra los porteños, los, los porteños estaban en pelea con, contra ellos. Entonces este, lo, lo, la, las provincias no enviaban pertrecho, no enviaban material, un tema bastante anárquico como puede verse. Entonces, bueno, tuvo que retroceder el ejército de, este, de las provincias unidas. A la defensiva, eh, y Alvear tuvo que renunciar también, otra renuncia más de Alvear, a, a, lo que, a lo que iniciaba Alvear, terminaba en derrota siempre, sea militar o diplomática, ya lo hemos visto en todas estas charlas, y tuvo que renunciar. Y eh, la incapacidad que tuvo, por suerte, bueno, el general Paz tomó este, las riendas del control general del ejército nuestro, como comandante interino. Eh, ellos consideraban tanto paz, la valleja, Iriarte Fíjense, contra, en el tema de abierta estaban todos de acuerdo. Debe ser una de las pocas veces que no había grieta, digamos, en nuestro, en nuestro país. Estaban los unitarios federales, estaban todos de acuerdo, los que después iban a ser unitarios y federales, estaban todos de acuerdo que la responsabilidad de la victoria en, en Itusangó fue de los oficiales, de sus subordinados. Eh, y que acusaron directamente a Alvear de su inacción, este, eh, de no haber intentado perseguir a los vencidos, de no haber intentado destruir su, su ejército, eh, de no buscar la derrota del brasileño destruyendo sus armamentos, por lo tanto tuvo que renunciar al Alvear. Eh, la estrategia general fue un desastre, eh, la victoria republicana, porque a nosotros... Frente a los brasileños, que eran imperialistas, monárquicos, eh, nos decíamos si éramos los republicanos. La victoria republicana de Ituzaingó fue una humillación para el ejército imperial, pero no una derrota definitiva, ya lo dijimos. Este, no logró favorecer la posición argentina en la negociación, al cual luego fue Manuel García Río de Janeiro para terminar con, con esta guerra, porque los, los, los ingleses querían que terminara esta, esta, esta batalla. ¿Sí? A los ingleses el comercio, este, su comercio no le convenía que el imperio, eh, ni que el imperio triunfara sobre las provincias unidas, ni que las provincias unidas triunfaran sobre el imperio. Entonces, bueno, obligó, obligó a, a, a negociar a las provincias unidas con el Brasil. Nos torció la voluntad. Hubo una convención preliminar de paz en el 27, firmada por García, ya lo sabemos. En Río de Janeiro que se supone que Rivadavia y Alvear a ese, ese acuerdo que hizo García se opusieron ellos, porque era tan humillante que hasta los propio Rivadavia, genuflexo igual que Alvear, dijeron, no, es demasiado. Eh, la idea era lograr este, un acuerdo con los brasileños para que la banda oriental fuera independiente, digamos y que dejara de pertenecer a las provincias unidas como ellos propios querían los orientales, y se encuentran con que García no solamente no logró esa especie de acuerdo, eh, esa pax romana, digamos, de que, bueno, son independientes ni de, ni de, ni de los brasileños, ni de las provincias unidas, sino que se dio... En la mesa de negociaciones, lo que se había triunfado en el campo militar y le cedió la soberanía de la banda oriental a los este, brasileños que la llamaban Cisplatina. Ante ese espanto de, 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 de Manuel García, que siempre va a quedar la duda si se mandó a negociar eso por sí mismo eh, o no cumplió las órdenes de Rivadavia, que. Decía, hasta acá nomás, llega a un acuerdo para que sea independiente, pero bueno, el pueblo se levanta y Rivadavia este, se ve forzado a renunciar. Eh, el Congreso Nacional se disuelve, la presidencia se disuelve, duró poquito, y al poco tiempo Manuel Dorrego asumió el poder como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este, eh, Claro, tuvo que renunciar y tuvo que verse obligado eh, Dorrego también a ordenarle a al Alvear que se fuera, lo desterró por sus errores estratégicos, militares, políticos, nos pegó un este Alvear este, en la conducción de nuestro ejército. Hasta el propio Lord Ponsonby, inglés, diplomático, conocido si los hay, Dice que Alvear que, ta, dice Alvear que tanto como soldado y como hombre es inferior al desdén. <laughs> Qué linda metáfora. Vos sos inferior hasta el desdén. Eh, y lo dice un inglés. Este, bueno, eh, prevalecen los intereses este, del Reino Unido y de los, como dicen Dorrego, fíjense esta frase, nunca la había oído yo. Dorrego en un documento dice que prevalecieron los intereses del Reino Unido y de los oligarquilogistas. Los oligarqui, oligarquilogistas, le decía a los centralistas porteños. Esto también se podría llevar el día, este, en los próximos años a los unitarios y también se podría trasladar a los progresistas de hoy, a los marxistas y a los, y a los liberales oligarquilogistas. Eh, oligarcas y logistas ¿no? masones En definitiva prevalecieron los intereses del Reino Unido eh, los brasileños no, este, no finalmente no se apoderaron de la banda oriental y, 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 y finalmente este, el gobierno de las provincias unidas no ratificó esa firma ese acuerdo ese acuerdo este eh, humillante que hizo García, y el, este, se creó un Estado tapón. Finalmente se, se volvió un poco atrás y se creó un Estado tapón independiente de la banda oriental, que era lo que quería justamente este, el imperio inglés y francés, es decir, que, la, que, no, que las dos márgenes del río Uruguay no estuvieran en manos de las provincias unidas. Este, esto servía, entonces hacía los intereses británicos y lograban también los intereses británicos y, y franceses la libre navegación de los ríos interiores para poder comerciar libremente sin, este, sin necesidad de requerir eh, la autorización plena de las provincias unidas, porque las provincias unidas se podían oponer, pero la banda oriental, la, este, este nuevo estado oriental, le, obviamente les podía dar el, el placer para que para que entraran libremente a, a, a comerciar. Eh, no se olviden ustedes que la diplomacia británica controlaba eh, las bancas, las bancas este, eh, y el comercio de los dos lados, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Entonces, bueno, obviamente Dorrego eh, quería seguir combatiendo contra el imperio brasileño, eh, no quería aceptar que se formase un, un Estado independiente eh, allí en la banda oriental. Pero claro, a ver, todo el comercio, la mayor parte del comercio en Buenos Aires y el crédito y la banca era manejada por ingleses, que eran los que solventaban con sus créditos, con su dinero, al ejército de Dorrego, al ejército de las provincias unidas. Le cerraron la canilla. Dorrego se quedó sin plata, vamos a decirlo así, sin crédito para poder seguir peleando. Entonces, bueno, no tuvo más remedio Dorrego que, eh, contra sus propios intereses y los intereses de las Provincias Unidas, de aceptar la presión inglesa. Este, nunca se olvidó de esto Dorrego. Y, y, este, y, y aceptar la creación del Estado Tapón, pero él se opuso siempre a esto y le costó la vida, obviamente. Hubo eh, eh, una, guerra, una guerra civil, ya sabemos todo, Dor Dorrego es derrotado por los unitarios que volvían militares de, con la valle a la cabeza, foneada la cabeza de este, de este buen soldado que era la valle, pero de cerebro sumamente corto no le daba mucho la cabeza este, y este, se sometió al influjo de los unitarios civiles que estaban acá, que en su vida agarraron un arma, nada más que una lapicera, una pluma, este, como Juan Cruz eh, Agüero, eh, el cura este apóstata, ¿no? Agüero, Salvador María del Carril entre los principales, este, le calentaron la cabeza y lo fusilaron. Eh, do, este, la Valle de Dorrego sin juicio previo. De allí se desenca, desencadena una guerra que hasta, diría que hasta el día de hoy no ha quedado, este, no ha quedado cicatrizada. Entonces, bueno, eh, finalmente Dorrego toma el gobierno, eh, la base tiene que huir ante el levantamiento de, de los pueblos del interior por el asesinato de Dorrego. Este, por el especie de, de no por un magnicidio este, hecho por Lavalle y este, eh, Rosas lo nombró a Alvear otra vez y ¿sí? Alvear después de todo el desaguisado que hizo yo no lo entiendo yo realmente aquí entiendo como les comenté en la, en la charla este, yo creo que se equivocó acá Rosas y lo nombra a Manuel García, lo nombra a Alvear este, ministro plenipotenciario en Estados Unidos para resolver el conflicto originado en la época de Balcarce, Viamonte, etcétera, Él no estaba en el gobierno, estaba, Rosas estaba en la, en la lucha contra los indios, en la campaña este, del desierto eh, y lo nombra como ministro plenipotenciario a Alvear para que vaya a Estados Unidos como ministro, pero bueno, estaba mal de salud, Alvear en ese momento todavía no había este, todavía no se había ido, no llegó a irse en este primer nombramiento porque no estaba, no estaba bien de salud y quedó en suspenso todo esto. Eh, en el 35 Roma, eh, Rosa resumió el gobierno con la suma de poder público y las facultades extraordinarias, bueno ya sabemos, iniciando una política este, de unificación territorial de nuestro país, este, aglutinando a todas las fuerzas federales del país. Entonces, bueno, ¿qué hizo Alvear? Estableció un contacto con el Mariscal Santa Cruz, que era presidente de la Confederación Peruano Boliviana, para derrocarlo a Rosas. Para derrocarlo a Rosas, todavía no había, había sido nombrado, pero no se había ido a Estados Unidos porque estaba enfermo. Sin embargo, y a pesar de haber sido nombrado por Rosas, este traidor, este, eh, sigilosamente, digamos, toma contacto con, el, con Santa Cruz para solicitar ayuda para derrocar a Rosas. Eh, y esto fue derrocado por Rosas. Este, este intento de derrocamiento fue este, eh, descubierto por Rosas. Y en lugar de fusilarlo, Alvear, o ponerlo preso, en otra actitud también extraña de Rosas, aunque él después lo aclara, vamos a ver, este, lo nombra nuevamente embajador en los Estados Unidos en su segundo mandato y Alvear acepta. Eh, los unitarios que estaban en Montevideo consideran que esa, acepta, esa aceptación de, de Alvear... Para ser ministro plenipotenciario en Estados Unidos fue una traición. Así lo dicen Varela, Mitri, Iriarte, Pala, Valle. Vos, Alvear, sos un traidor. Eh, en realidad, yo les pediría a ustedes, bueno, que vean el texto acá, como acá el director lo pone en el mensajero de la confederación argentina.blogspot.com, ahí lo aclaramos un poco más, pero también lean en todos los libros de historias. En realidad, Rosas lo dice en documento, no tengo personal diplomático federal para mandar, eh, hábil, capaz, culto, instruido para mandar a alguien que sea presentable, digamos, en los distintos países de Europa y de Estados Unidos. No lo tenía. Este, la mayor parte de toda esta gente instruida eran unitarios. Eh, por lo menos al comienzo del gobierno de Rosas, como por ejemplo Balcarce y Guido Guido en su momento era unitario al principio este, y Balcarce también eh, entonces Rosa dice bueno, son los únicos que tengo que quieren que haga yo lo manejo, eso sí van a hacer lo que yo diga porque si no, de huello pero no tengo otras personas de fe federal convencidos entonces tuvo que mandar a esta gente por un lado esto eh, eh, y Pero por otro lado, este, él confiaba en los conocimientos diplomáticos de, 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 de mundo que tenía eh, Carlos de Alvear. Tenía una, obviamente sabía que era acomodaticio, a Rosas, y eso no se le escapaba, que era intrigante. Eh, pero. Y, y, y ver, viendo cómo venía la mano, viendo que había fallado lo de él con Santa Cruz para derrocar a, a, a Rosas, dice: bueno, viste, se me acomodé tantas veces, me acomodo una vez más. Entonces aceptó ese pie de puente de plata. Rosas, de algún modo, lo manda como embajador. Estados Unidos, en aquella época, no es la potencia que nosotros vemos ahora. Era un país de cuáqueros, un, un país que está, de, de, digamos, de ga, de, no de gauchos, pero sí de cowboys. Eh, recién estaba emergiendo, este, lejos del, del poder que tiene, que tiene ahora Estados Unidos, el poder estaba en Europa. Entonces dice, bueno, lo mando allá. Es una especie de, de, de destierro también. De algún modo, a veces cuando a vos te mandan este, a la cochinchina, lejísimo, que te mandan a, no a Italia. O a Gran Bretaña o a Francia, sino que te mandan, qué sé yo, una republiqueta por allá, perdida en, el Asia, en Asia actualmente, o te mandan a lugares inhóspitos. Es, es como para como que el gobierno se lo saca de encima a esa persona, lo nombra embajador, viste, yo te ordeno lo que vos tenés que hacer y te tengo lejos de mi territorio. Un poco hicieron, hizo con eso, eh, Rosas. Por un lado no tenía muchos este, funcionarios a quien mandar y por otro lado quería sacarse encima este alvear que tenía muchos contactos y podría podía este, podía haberlo fusilado él también, ¿no? Podemos decir que hubiera hecho un, un gran bien al país, pero sabía que el gobierno de él eh, necesitaba sostenerse y Alviar tenía muchos conocidos, podía hacerle frente también, podría soliv soliviantarle eh, gente, tropas, etc. Entonces lo mandó allá lejos lo mandó lejos, sabía quién era y se lo sacó de encima de un modo. Sabía que... De un, también conocía la capacidad y eh, el don de mundo que tenía, generalmente, este Alviar, porque generalmente cuando uno manda de embajador a alguien, más allá de los conocimientos técnicos o políticos que pueda tener ese embajador, tiene que tener una presencia que de un modo a ojos vistas del país donde va, ¿viste? no mandar un desarrapado tampoco. Entonces, pero bueno. Eh, lo mandó como representante diplomático a los Estados Unidos y costumbre, que, como vemos, se sigue repitiendo acá cuando uno se quiere sacar de encima a alguien. Eh, Rosa no dejaba de, de conocer la catadura moral de, lo, de las personas que lo rodeaban, y conocía sus habilidades, las habilidades diplomáticas de estos, de varios de ellos, y que iban a ser útiles al país en tanto y en cuanto. Este, fueran dirigidas esas acciones por él, por el propio restaurador, que era, que era muy puntilloso, cuidadoso, claro, ¿viste? eso hizo que Rosas este, prácticamente estuviera a cargo de todo, hasta en eso se tenía que hacer cargo, no podía delegar nada, porque si delegaba, bueno, ya veremos después Guido los estropicios que hizo allá en, en Brasil, firmando acuerdos que después hubo que dar marcha atrás. Con el imperio. Este, él lo vigilaba, lo tenía cortito, cortito, cortito. La Confederación Argentina tuvo espías por todos lados del mundo. Un gran equipo de espías tenía Juan Manuel de Rosas, como otros países lo tenían también en la Confederación Argentina. Y entonces Alviar partió a los Estados Unidos a principios de 1838, cuando comenzaba el bloqueo francés al Río de la Plata. Eh, bueno, este, hasta aquí, entonces, eh, en esta, esta segunda parte que estamos teniendo de, de Carlos María de Alvear, de su vida, de su actividad, de sus dobleces, de sus intrigas, hasta lo traicionó a Rosa, miren, antes de ser nombrado ya embajador, había sido nombrado embajador de Estados Unidos, no pudo ir por un tema de salud, luego lo traiciona ahí, nomás a Rosas tratando de que la Confederación Peruano Boliviana, eh, o Perú Boliviana, como se decía en aquel entonces, con Santa Cruz, lo derrocara, lo ayudara a derrocarlo. Como no pudo, al toque, Rosas, no sabemos bien cómo dijimos, bueno, ya explicamos, lo nombra embajador para sacárselo de encima, encima, este, sutilmente, y Alviar, viendo cómo venía a la mano, que el gobierno de Rosas iba para largo, acepta y se va. Eh, cuando, a principios de 1838, cuando comienza el bloqueo de Francés del Río de la Plata. Eh, hasta aquí una segunda parte de Alviar y en una próxima charla este, habrá una tercera y última parte de eh, la actividad de este personaje siniestro, sombrío, de Carlos María de Alviar. Muchas gracias y hasta la próxima.